Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Historias en Nuestra Voz. Yo soy Alejandro Sevilla. Bueno, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Maestro Alberto Ábrego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, maestro Alejandro? Muy buenos días. Muy contento de estar aquí con ustedes. Este primer programa del 2020, ya con invitados de lujo, como es costumbre. Tenemos en este caso un invitado que nos ha acompañado ya en Dejes Media en lo que es radio, y en esta ocasión viene a televisión, que tiene un trabajo impresionante, pero no quiero adelantar nada. Como sabemos, en Historias en Nuestra Voz, los protagonistas son los alumnos. Y para ello tenemos dos reporteros que el día de hoy van a, pues, a cuestionar, van a averiguar quién es este entrevistado. Algunos ya lo conocemos, pero la voz, ¿no? Y hoy vamos a conocer la imagen. Entonces, ¿qué te parece si empezamos presentando a los reporteros? Empiezo aquí por mi guapa acompañante que tengo. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo te llamas? Hola, yo soy Vanessa. ¿Y cómo estás? Muy bien. No, sí, se ve muy guapa ella, muy bien, muy sonriente. ¿Y de qué lado, maestro? De este lado tenemos a Héctor. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien. Nervioso, Héctor, te veo que estás jugando con las manos. Tú tranquilo, no pasa nada. Aquí el que tendría que estar nervioso es nuestro invitado, por saber qué es lo que le van a preguntar. Y pues, ¿de quién se trata, maestro Alejandro? Ya bien, lo mencionabas, es un invitado de lujo, muy especial porque, bueno, nos ha acompañado en Dejes Radio. Él es Fernando Salazar. Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación, pues feliz. Y bueno, aquí trabajar con los jóvenes y con ustedes es una maravilla. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más de Fernando. Digo, en lo personal ya tuvimos el placer de conocer su trabajo, saber a qué se dedica, que muchos de nuestros televidentes seguramente no, pero es para ello que Vanessa y Héctor están aquí el día de hoy con nosotros. Y vamos a empezar con Vanessa, ¿verdad? Sí. Bueno, yo le quería preguntar, ¿qué lo motiva a hacer su trabajo? Bueno, yo me dedico a la literatura en general, especialmente a la poesía, y yo creo que es un gusto que fui adquiriendo con el tiempo. Y lo que me motiva realmente es la realidad, la vida. Uno se siente vivo dedicándose a lo que uno le gusta, y la felicidad es lo que me motiva a la escritura. Ok, muy interesante. Yo me pregunto, ¿qué es lo que te ha inspirado a seguir adelante estos últimos años? Pues son varias cosas. Pueden ser motivaciones espirituales, creencias. Pero sobre todo yo creo que es el trabajo, la conjunción de la gente con la que estoy, el equipo que construimos y pues los proyectos que se van generando a mediano y largo plazo es la planeación que elaboramos. Ok, yo le quiero preguntar, ¿cuál de sus obras es la que más le gusta? Pues quizá lo último que estoy escribiendo, que es inédito. Tengo dos libros publicados de poesía. También me gusta hacer ensayo. De pronto me gusta más, me siento más contento, más cómodo también escribiendo ensayo que poesía. Pero el último que he escrito en los últimos meses me tiene muy contento y yo creo que es lo que ahorita me gusta. Okay. A mí me gustaría saber por qué eligió su carrera de literatura en poesía. Y caray, es una pregunta difícil. Se puede responder, no hay una manera única de responder esa pregunta. Yo creo que cada autor o cada escritor desde su vida personal, desde su vida íntima, podrá tener mil razones. Pero en lo particular, yo podría decir que a lo mejor había un camino ya trazado, marcado, dibujado, y que uno simplemente va en el camino viendo las señales, interpretándolas, y de las opciones que uno tiene, pues a lo mejor la poesía es la que lo elija uno. Eso de pronto pienso yo que la poesía es la que toma uno en el camino. Ok, ¿en qué poema describiría su vida o lo que está viviendo actualmente? Ah, caray, pues bueno, justamente pues es que hay muchos poemas que me hubiera gustado escribir, o sea, de otros autores. Uno de ellos, por ejemplo, es Piedra de Sol, de Octavio Paz. Me parece un poema maravilloso.
especialmente en español, en Latinoamérica. Altazor, de Vicente Huidobro, un poema que canta al amor, también canta a la poesía, al viaje, a la transformación metafísica. Quizás son dos poemas que de algún modo marcan una parte de mi vida actual. Bueno, en tus obras actuales, ¿qué sentimientos quieres expresar de ti? Como estoy escribiendo ahorita dos o tres libros de poesía, cada uno tiene un registro distinto. Uno se sale mucho de lo que he escrito. Generalmente lo que yo escribo siempre es de lo que me pasa, es decir, es un tono confesional que tiene que ver con el amor, con la pasión, con la experiencia ante circunstancias comunes de la vida cotidiana. Pero ahora hay un libro que estoy escribiendo que juega más con la paradoja. Son poemas de la conciencia, del silogismo, están muy cercanos al juego lógico. Es un libro que tiene más que ver con una construcción de pensamiento que con un lirismo poético. En el otro libro sí es totalmente un poema, un libro lírico, que particularmente pues habla del amor y de una mujer. Digamos que son dos contrastes que aunque no están emparentados, son registros que cada uno marca un camino diferente. ¿Y sobre qué son sus ensayos? Bueno, la mayoría son sobre poesía. Poesía contemporánea, poesía moderna, autores en español, la mayoría de ellos, algunos sobre poesía francesa, como Baudelaire, Mallarmé o Isidore Ducasse. Tengo también ensayos sobre arte, sobre pintura particularmente, sobre cine, sobre narrativa, pero los narradores mexicanos particularmente. Entonces, pues creo que sí es un mosaico, mis ensayos no son solamente de poesía, sí tocan distintas aristas del arte en general. Perdón, Fer, una consulta. Fíjate que en la asignatura de español, que es la que me toca impartir, en segundo grado, no sé si ya les tocó Héctor es alumno de segundo grado, se ve ensayo literario. Y en tercer grado, que es con lo que está sufriendo Vanessa, se ve ensayo de un tema de interés. Mucho se comenta que el ensayo es un género muy importante, particularmente en la cuestión académica, pero ya en este caso tú como profesionista mencionas que disfrutas los ensayos. ¿Por qué particularmente disfrutar los ensayos cuando los alumnos lo sufren tanto? Porque siento que el ensayo también tiene un tono creativo. Lo que ocurre muchas veces es que cuando uno piensa en el ensayo tiene muchas formas de estructura. Existe el ensayo académico, que es el que no disfruto tanto, porque el ensayo académico, particularmente el que se publica en revistas universitarias, pues tiene que tener todo un protocolo, notas a pie de página, una cosa más esquemática, rigurosa, o sea que está bien y tiene un carácter más especializado. Pero si nosotros pensamos en el público receptor, en el lector que va a recibir esa obra, o ese ensayo académico o especializado, pues se reduce mucho, se reduce demasiado. O sea, honestamente, yo a veces creo que nadie nos va a leer, o que nadie va a leer ese ensayo que va dirigido a las universidades. O sea, solamente los especialistas, claro. Pero eso tiene un propósito más académico, más profesional, que va emparentado más, a veces creo que no tanto más por la construcción de un conocimiento, de un pensamiento, sino más por la construcción de una carrera profesional que te ayuda en puntos, que te ayuda a tener, al ser parte del sistema de investigadores de México. Pero el ensayo creativo o el ensayo libre, que es el al que yo me refiero cuando hablo del ensayo, uno puede jugar porque un ensayo puede tener también un carácter ficcional. Un ensayo puede tener un tono de cuento, un tono narrativo, pero también hay que tener cuidado ahí porque
De pronto, ese tipo de ensayo también se puede convertir en literatura de segunda mano, en mera opinión, en retórica, en una invención. Y a mí, yo lo disfruto porque ese ensayo libre al que me refiero me permite a mí tomar distintos caminos para hablar de una idea y focalizar la hipótesis a la que quiero llegar. Es decir, el ensayo libre tampoco está libre de ciertas reglas, como puede ser la hipótesis, el desarrollo y una conclusión que puede validar la tesis que se está planteando. Por eso a mí me gusta el ensayo, me gusta más el ensayo, porque tiene un carácter más dificultad creativamente que la poesía, a mí me parece así. Oye, Fernando, mencionabas hace un momento acerca de proyectos a corto plazo y a largo plazo. ¿Qué proyecto te ha dejado con un buen sabor de boca y qué proyecto está en pie en este momento? Pues con unos amigos que empezamos hace ya 2-3 años, el proyecto de Taller Igitur, que me ha dejado un buen sabor de boca, tiene que ver un poco con este rollo crítico que tiene el ensayo, que es un ciclo de mesas críticas que se llama Crítica y Pensamiento, en donde la estructura radica en invitar personalidades del medio intelectual mexicano, bueno, también de otras nacionalidades que vivan en México, con un propósito. Hacemos 4 mesas a lo largo de un mes con un tema definido y cada mesa tiene un tema en particular. El ciclo de las mesas lo hemos dedicado a los procedimientos literarios, lo hemos dedicado a los géneros literarios, lo hemos dedicado al arte, al arte y la literatura, lo hemos dedicado a la poesía, a la narrativa. Entonces eso enriquece mucho porque permite que se abra un diálogo entre los ponentes, pero también a nosotros nos ha permitido abrirnos una presencia en el medio literario, porque para nosotros es muy importante como grupo pues la crítica y la construcción teórica de ideas, porque eso también a nosotros nos permite individualmente en nuestros trabajos personales que crear, porque a mí me parece que toda forma de creación artística tiene detrás un concepto teórico, una idea crítica también. Y lo que ahorita estamos tratando de hacer también es pues recuperar la revista. Tenemos una revista literaria que tuvimos algún problema el año pasado y la vamos a reactivar. Entonces, digamos, esas dos, y la Congregación Literaria de la Ciudad de México, que mis amigos Maximiliano y Eduardo, junto con Xochipil y Leopoldo Orozco, están construyendo como otra cara que tiene que ver también con los proyectos que estamos realizando. Excelente, gracias. Ah, pues abarca casi todos los temas. Bueno, ¿hay uno en específico que le guste más escribir? ¿Sobre poesía? ¿En poesía? Híjole, no, yo no creo que abarque todos los temas. Es difícil tratar de abarcar todos los temas. Pero yo creo que tiene que ver un poco también con el estado de ánimo de uno. Si uno está triste, uno no puede escribir sobre el amor. Si uno está enamorado, uno no puede escribir del abandono y la desdicha, ¿no? Generalmente cuando uno está enamorado, uno no escribe tampoco, ¿no? Es como, no sé, muchos piensan eso, la regla, ¿no? Yo cuando estoy enamorado sí escribo. Creo que soy más creativo cuando estoy enamorado. Pero lo que me gusta más escribir, yo creo que sí tiene que ver con el amor. Sí, es el tema que más me gusta. ¿Y por qué le gusta el tema del amor? Pues porque el amor tiene muchas facetas. Cuando uno piensa siempre en el amor, uno imagina siempre el amor romántico, el amor de pareja, pero existe también pues el amor al mundo, el amor a Dios, el amor a la sociedad, el amor a los amigos. Entonces, la mayoría de mis poemas tienen un sesgo teológico, porque muchos de mis poemas se refieren a Dios. Entonces es una cosa que tiene que ver también con la mística, un amor místico también. Sí, eso. Oye, Fer, voy de nuevo. Yo he estado como muy peleado con el concepto de lo que es el amor. Uh-huh. Y siempre he tratado de darle un significado. Hasta ahora no lo he encontrado. Incluso, bueno, el maestro Alberto ha sido pues parte de esto, porque le he preguntado, bueno, ¿qué es para ti el amor? Pero lamentablemente, digo, nadie me ha descrito
verdaderamente qué es este concepto, si es únicamente un concepto subjetivo que ayuda a que las personas se sientan bien cuando están mal, o realmente existe o no existe. ¿Existe el amor? ¿Cómo describirías el concepto? Caramba, es una pregunta muy difícil, que desde que el ser humano tiene conciencia y se hace preguntas, se asombra de lo que ve, yo creo que es uno de los temas que más, de los cuales más se ha escrito, yo creo. La filosofía misma, cuando empieza a construirse en Oriente y ya se sistematiza en Grecia, pues es uno de los temas fundamentales. Y a partir de ahí hasta hoy, el amor es un tema elemental que la psicología explica. Yo creo que cada disciplina lo explica de un modo. Yo creo que el amor es multifacético, tiene muchas caras, pero también creo que el amor es unitario. Si nosotros lo pensáramos, por ejemplo, desde su etimología, porque eso nos permite un poco también acercarnos al concepto, el amor está emparentado un poco también con la idea del amigo. Y entonces yo conceptualizo mucho esa idea también. El amigo y el amor son como muy, casi sinónimos para mí. Y entonces ahí es donde digo que entran distintas facetas, porque a un amigo le puedes tener un amor, pero no es el mismo amor que tú le puedes tener a, pues no sé, a la novia o al novio, que también es el amigo. Y entonces, bueno, partiendo de ahí, yo creo que el amor es una correspondencia, yo así lo entendería, una correspondencia. Yo leí hace tiempo una frase de Mishima, que lo voy a parafrasear, no recuerdo bien la cita textual, pero decía que el amor es buscar y ser buscado al mismo tiempo. Si lo vemos, por ejemplo, en términos amorosos, de pareja, vaya. Pero eso también funciona en la familia y funciona con los amigos y funciona con las mascotas. La mascota siempre está detrás de ti, siempre te está buscando. Y si tú lo buscas, pues hay una correspondencia. Yo entendería así el amor, una correspondencia en la que hay una comunicación recíproca, en donde se busca y uno es buscado al mismo tiempo. Así lo entendería yo el amor. Y, por ejemplo, ¿a qué edad puedes encontrar el amor o tiene algo en específico? Caramba, yo creo que te falta todavía algunos años para encontrar el amor, eres muy chiquita todavía. Mira, por ejemplo, yo cuando entré a la preparatoria y durante toda la preparatoria, todo hasta los primeros años de la universidad, los primeros meses de la universidad, yo no pensaba en el amor, ni pensaba en enamorarse. Sí, tenía novias y salía, pero para mí no era lo último en la vida, ¿no? O sea, yo pensaba en otras cosas en ese momento. Yo creo que el amor te puede llegar a cualquier edad. Yo creo que no hay edad. Yo creo que el amor también tiene que ver con la adaptación, porque no se vive el mismo amor con una persona y con otra. Y el amor también es de experiencia, de maduración, de conciencia. Tampoco creo que sea el amor sea de límites. Yo creo que uno nunca hay que guardarse nada, siempre hay que decirlo y no arrepentirse nunca de nada por amor. Yo así lo pienso, no arrepentirse jamás de nada, porque en esa circunstancia y en ese contexto tú lo sentías, tú lo tenías que sacar, tú lo tenías que compartir. Y yo creo que el amor se puede vivir toda la vida. No hay una, no tiene fecha de caducidad tampoco, yo creo. No, ahorita que ves lo del tema de los griegos, me gustaría saber qué opinas de la poesía que hacía Apolo. ¿Qué hacía Apolo? Apolo. Apolo. Bueno, Apolo, te refieres al dios Apolo. Bueno, dentro de la mitología, Apolo simboliza lo racional, que se contrasta con Dionisio, que es el de las pasiones. Entonces, son dos tipos de poesía distinta. Por ejemplo, un tipo de poesía que tiene que ver con Apolo, con esta poesía racional, pues pienso, por ejemplo, podría ser Octavio Paz, José Lezama Lima, y una poesía apolínea, pasional, pues, por ejemplo, podría ser Isidor Ducás, quizá,
Bukowski, que tiene también distintos registros, distintos tonos. Pero a mí me gusta la poesía que combina ambas cosas, que combine lo de Apolo y lo de Dioniso. Porque si nos decantamos particularmente, si pienso solamente en la poesía apolínea, siento que puede, o sea, que solamente es el cascarón, que está bien ejecutada, que está bien hecho, que son versos medidos. Es como si perdiera su chispa, ¿no? De esos sentimientos que tienes que expresar en el sí, poema. Exactamente, sí, exactamente. Y por el otro lado hay poetas que se olvidan de la técnica, muchos ni siquiera la conocen, o sea, ni siquiera la dominan, ni se ponen a escribir versos como se les ocurre, pero también no deja todavía, o sea, que se queda corto porque le falta la otra parte, lo técnico. Yo pienso que todo arte tiene que tener algo de apolíneo, algo de dionisiaco. ¿Y se podría decir que ellos dos influyeron en lo que hace ahorita? ¿En el quehacer de ahorita? No. ¿En el mío? ¿En el apolíneo? No lo había pensado. Pues sí, de algún modo sí. Sí, claro. Sí, lo apolíneo y lo dionisiaco. Yo creo que son etapas. Por ejemplo, yo hace tiempo me hubiera preferido más lo dionisiaco, pero ahora quizás estoy un poquito más inclinado a lo apolíneo, pero sin esa parte del donde que el verso te toque. Dentro de la expresión de la poesía, eso se le llama movere. ¿Sí? Es decir, que cuando tú lees un poema, te mueve, te hace vibrar las entrañas, te hace... no sé si en algún momento ustedes han leído algún poema y al momento de leer el poema se quedan como si fuera un golpe que les dan, una cachetada o cuando algo, no sé, que están medio dormidos y les avientan un bote de agua fría y se despiertan y quedan impactados, perplejos ante ese poema. Así pienso yo que debe ser la poesía. Perdón, el tiempo sigue su curso. Sí. Y antes de terminar, perdón, tengo por ahí alguna pregunta, pero me gustaría saber primero acá con nuestros reporteros. Vanessa, ¿tienes algún saludo, algún mensaje que quieras mandarle a alguien? ¿O le quieres decir un poema al novio? ¿Al novio? Ah, pues ya le mandé varios poemas. Muy bien, no pierde el tiempo. ¿Y algún mensaje? Un mensaje, pues que hay que vivir la vida no como si fuera el último, sino como si fuera el primero. Muchas gracias. No sabemos quién es el novio. Bueno, yo no sé quién es el novio, pero... Héctor, ¿algún saludo, algún mensaje que quieras mandar? Bueno, yo casi... A mí nunca me han gustado mucho la poesía ni el arte, pero aprecio a las personas que lo hacen porque tienen mucha dedicación sobre ello. Les gusta, les apasiona, los mueve. Es algo que a nosotros nos debe de importar porque se ha perdido mucho eso entre la sociedad. Lo dijo muy poético. Bueno, gracias. Uh-huh. Para no gustarle, dice el maestro Alejandro, que lo dijo muy poético. Fer, yo todavía antes de la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde podemos leerte las personas que estén interesadas en conocer tu obra? Pues digamos, de forma inmediata, pues en internet, ¿no? Ponen mi nombre, Fernando Salazar Torres, y ahí van a encontrar poesía y ensayo y algunas otras cosas, Visiones de otro reino y Sueños de cadáver. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que tienen la inquietud de escribir? Y muchas veces, lamentablemente en cualquier rama del arte, ¿no? Muchas veces te dicen, no, de eso no vas a vivir, y eso no te conviene, que te otra cosa. ¿Qué le dirías a aquellos que sienten esas ganas de escribir? Bueno, primero que confíen en ellos mismos. Yo creo que la confianza es muy importante y la confianza también se adquiere, es un hábito que uno adquiere. Pues que estén cerca de la literatura, que es importante leer. Si es literatura, pero igual si se dedican a otro tipo de arte, pues que esa área artística a la que están dedicados, pues se retroalimenten, se empapen, que vayan a exposiciones, presentaciones de libros. Es muy importante estar dentro del medio artístico en el que uno se desarrolla. Yo hablo desde la poesía y de la literatura, presentaciones de libro, conocer otros amigos o personas que se dedican también a la literatura, a lo que uno mismo hace, porque eso retroalimenta y hace compartir ideas.
Y confiar en ellos y ser constante. Yo creo que esa es la clave, tener confianza en lo que uno hace y ser constante en el trabajo. Okay. Bueno, y ahora sí la pregunta, porque no me había yo preguntado. Pero maestro. Ya, perdón, es que había que saber dónde leerlo y qué consejos les da. Sí. A mí lo que me gustaría saber es, mencionas tú que es difícil tratar todos los temas. Mencionas tú cuál es el tema que más te apasiona, como es en este caso el amor y la amistad. Para ti como escritora, ¿hay algún tema que tú hayas dicho, híjole, no, por más que quiero escribir, no sale la inspiración? Sí, bueno, quizá no he llegado al nivel de decir no me sale, no, o sea, hay un tema que ahora no me interesa, o creo que yo sospecho que nunca me va a interesar, que es la poesía de corte social. Pero sobre todo esa poesía que tiene, que es panfletaria, que es parlotea y que no tiene mucho sentido, que aunque hay poetas, grandes poetas que han tocado ese tema, uno de ellos, por ejemplo, es Ernesto Cardenal, y hay muchos más, ¿no? Hay muchos, Pablo Neruda, o sea, hay infinidad de poetas. Sin embargo, hay ciertos temas que a lo mejor me podría interesar que tiene ese corte social, como por ejemplo podría ser pensar en el tema de los feminicidios, ¿no? ¿Cómo tocar ese tema cuando es un momento coyuntural en nuestro país? Yo lo pienso, por ejemplo, cómo orientar ese tema a partir de la reactualización de un mito, por ejemplo, griego o un mito prehispánico, ¿sí? Pensar así un poco, pensar en eso, ¿no? Sí. Oye, Fer, ¿será posible que antes de terminar el programa nos puedas leer algo? Sí, sí, lo claro. ¿Que tú escribes? Sí, sí, sí. Bueno, en el celular lo voy a leer. Soy moderno. Se llama Umbrales. Y forma parte de un libro que estoy escribiendo, que es el que le decía que es medio paradójico, que juega con la lógica, que se llama Uno se va como puede, que tiene que ver con la muerte y la vida. ¿Sí? Umbrales. Estoy detenido en el umbral de dos lugares, y de un lado y de otro estoy yo mirándome. Uno al extremo apaga la lámpara de mi habitación, el otro al siguiente extremo la enciende y camina. Yo me quedo en medio mirando a uno y otro lado. De nuevo mi yo apaga la lámpara y sus ojos resplandecen. Entonces mi yo, del otro lado, vuelve a encenderla y camina. Yo me quedo quieto mirando mis dos extremos. Otra vez mi yo del lado izquierdo apaga la luz y al otro lado el yo de mi lado derecho la enciende y camina. Yo estoy impávido ante el destino que todos tenemos marcando el rostro a hueso y polvo y piedra. De mi lado izquierdo yo apago la luz de la habitación, pero desde mi lado derecho yo enciendo la luz de mi habitación. Soy yo multiplicado jugando a la ruleta de la vida. Mi yo apaga la luz. Mi yo la enciende y camina. Nos encontramos los tres en el mismo sitio y caminamos quietos en el umbral a ninguna dirección. Y alguien más apaga la luz y sus ojos resplandecen. Nadie la vuelve a encender. Bien, pues muy bonito. Oye, a lo mejor suena lógico, pero ¿por qué umbrales? Porque siento que ese es el tránsito en el que estamos nosotros, los seres humanos, no sé si los seres vivos en general también, pues el umbral es ese resquicio, ese espacio semioscuro, ¿sí? Y nosotros estamos entre el umbral, esta vida yo creo que es un umbral. Antes de nacer había un sitio del que venimos y después al terminar nuestra vida aquí, en este tránsito, pues llegamos a otro punto. Yo no creo en que solamente este momento de carne y hueso que padecemos o sufrimos sea la única existencia. Sí, pensé un poco en eso. Pues bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias Vanessa, gracias Héctor, gracias maestro y gracias a ustedes que nos están viendo desde su pantalla. Maestro Alberto. Bien, pues no se pierda nuestra programación. Recuerden, denle like, compártanla, descárganla. Háganla viral, nunca hemos pedido que la hagan viral, ¿verdad? Háganla viral. Sigan a Fernando Salazar Torres en su página. Era Fernando Salazar Torres, ¿verdad? Completo. Sí, Fernando Salazar Torres. Sociales. Sigan a Dejes Media, tenemos una programación
padrísima para todos los gustos, maestros, alumnos, padres de familia, siempre encontraremos un tema que nos atraiga. Es Alejandro Sevilla, en la producción Elisa Toledo, mi nombre es Alberto Ábrego. Esta es una producción de Dejes Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.